mal. Oh, menos mal. Sí, toma. No te preocupes. Siempre. Oye, Beatriz, seguro que... Ángel, pero es... ¿Por qué preguntas con... ese rastro? No estabas allí, Ian. Un nativo mató. Te pagaré. Vámonos de... Lily, no habrás visto a Adam. Estaba aquí hace un segundo. Seguro que aparecerá pronto. Mientras tanto, ¿revisamos la estructura principal? Bueno, Eve, como has recopilado una buena cantidad de datos de combate, podemos distribuir la energía de la célula y aumentar las capacidades de ataque. Podría añadir más carga, pero también aumentar las ranuras para equipar un exoespina adicional. No será muy útil durante el combate. Ocúpate de esto cuanto antes, Lily. Sí, un segundo. Puede que te haga daño. Necesito separar esto. ¡Ya está! ¡Listo! Gracias, Lily. ¿Me has traído la lata? Porque yo ya he hecho todos los preparativos. ¿Preparativos? ¡Tachán! He cogido algunas cosas que había tiradas por ahí y he hecho un armario. Creo que es un buen lugar para que almacenes tus latas. ¿Almacenamiento y exhibición al mismo tiempo? No está mal. ¿Verdad? ¿Ves lo que te dije? Lily Artemis siempre cumple su cometido. ¿Estás lista para salir? He terminado. ¿Y tú, Lily? Vamos a estar tan cerca de la colonia. Es mucha información que procesar. No tenemos que darle más vueltas. Es Eve la que se va a ir al espacio. Tú y yo estaremos esperando en el tetrápodo. Sí, lo sé, pero... Bueno, veremos lo mismo que ella. La distancia física no importará. ¿Vale? Vámonos. Eve, un recordatorio. Vamos al espacio. Ten en cuenta que el viaje será largo. Intenta
Intenta ocuparte de todo lo que necesites en Sion antes de marcharnos. Estoy lista. Llévame al ascensor orbital. Vale. A bordo todo el mundo. Entonces, ¿dices que ahí está el núcleo alfa? Adam, ¿me estás escuchando? Lo siento. Recibí un mensaje de Sion. ¿Va todo bien? Parece que algo grave ha ocurrido. Tengo que volver a Sion. ¿Qué? Pero si hemos llegado hasta aquí. Vale. Iré yo sola. Si volviera ahora a Sion, no sabría cómo cambiarán las cosas. Eve. Déjame y vuelve a Sion. No pasa nada. Puedo hacerlo sola. Espera. Se me ha ocurrido una idea maravillosa. ¿Y si el manejo del dron me lo dejas a mí? Adam puede volver a Sion con la moto voladora mientras tanto. Un plan perfecto, ¿no? Lily, manejar drones no lo hace todo el mundo. Necesitas una visión amplia, tomar decisiones rápidamente y... Y el estabilizador, el escáner y los sensores de enlace harán todo el trabajo. ¿Cómo lo has...? Lo descifré mientras modificaba el cañón de riel. También lo he puesto a prueba. Sigue sin ser comparable con el conocimiento que se saca de la experiencia. ¿Estás de acuerdo con Lily, Eve? Adam, confía en nosotras. Ve. Vale, vale. De acuerdo. Tú ganas. No hagáis ninguna locura mientras no estoy. Te lo digo a ti, Lily. Toca demostrar mis habilidades. Probemos la conexión. ¿Me oyes? Te oigo alto y claro. Vale, no perdamos tiempo. El ascensor orbital. Ha estado operativo hasta hace poco. Sigue transfiriendo energía de las células de fusión. Tirando cajas vacías al espacio exterior. Señales de vida a tu alrededor. Ten cuidado. Un nativo de tipo máquina.
Aquí hay más tipos máquina parasitarios que tipos animal. Ojo con los tipos máquina. No hay camino. ¿Echamos un vistazo? No, creo que lo sé. Vayamos a contracorriente. En el camino. Da igual. Escaneémoslo. El responsable. Llegamos. Cerremos la esclusa. Funciona bien. Lily, ¿has recibido alguna comunicación de Adam? Lily. ¿Lily? Ah, ¿me has llamado? Perdóname. ¿Ha habido algún problema? No, solo estaba mirando el legado que he copiado. ¿Te está molestando o algo? Estoy intentando verificar que esta información no sea falsa. De acuerdo, pero no descuides lo que estamos haciendo. Sí, yo me encargo. Ah!
Tienes un buen escondite. Ahora, no me apetece rezar. Encontré una salida. Volvamos por donde vinimos. Por aquí. Problema, ¿verdad? Por supuesto que no. Despacio, despacio. ¡Ay! ¡Ten cuidado! ¡Sí! ¡Lo logramos! Eso es un cuerpo de alto rendimiento. ¡Qué envidia! Madre Esfera tenía que saberlo, ¿no? Podría ser. Aún así... ¿Por qué nos ha ocultado la verdad? Te preguntarás. Jamás en toda mi vida he dudado de Madre Esfera, lo juro. Yo no...
supongo que estoy un poco confusa. No entiendo. Me pasa lo mismo. Da igual, sin más información, imposible saberlo. Lily, centrémonos en lo que hay que hacer. Sí, lo tendré en cuenta. Dale al botón. El hipertubo está cerrado. Esa es la única ruta conectada al centro espacial. Averigua cómo abrirlo. Dispositivo de enlace del hipertubo. Si enciendes estos dispositivos de enlace, lograrás que la energía vuelva al hipertubo. Vale, déjamelo a mí.
la alimentación para activar el hipertubo. Está a rebosar de nativos. Ten cuidado. Thank you.
estación. Vayamos al hipertubo ahora mismo. Estaba sellado. Será más seguro que otras rutas. ¿Qué ocurre? ¿Pasa algo? No, no es nada. Detrás, ¿no? Por favor, ¿podemos ir más despacio? ¿Qué es eso? ¡Cuidado! Thank you.
deberíamos descansar un momento. Parecía diferente a los que se fusionan con máquinas. ¿Sí? Sentí emociones muy fuertes, como jamás lo había hecho. ¿Emociones? Las emociones no eran normales. ¡Odio! Volverá de nuevo. ¿A pesar de cercenarle un brazo? Sí. Sus emociones no se extinguirán solo por eso.